Hola, hola, bienvenidos a este canal y por este medio. Aquí estamos, acaba de llegar Doña Mari de México, ¿verdad, Doña Muy Mari? cansada. Son las 11:30 de la noche, las Casi las 12 creo que 12. ya van a ser. Y le digo a la Mari que les vamos a enseñar poquito las cositas, porque ya empezaron estos niños a sacarla. Cuate, Sí, porque trae tu ayer no sombrero les para enseñé enseñarles lo tu que compré. sombrero. Y trajo estas cositas, miren, estas esclavitas de México. Están bien bonitas. A lo de Ah, así. estas cositas es de otras esclavitas son. Unas colibrís, llaveritos. Hechas a mano, todo es artesanía. Esas hechas a mano, están Sí, bonitas. todo esto es hecho a mano, por eso me gustaron mucho. Dije, les voy a llevar un Y montón para que este vean mini mis sombreros. sombrerito también para un carro, para ponerlo en un carro de adorno. Ajá, porque le traje un sombrero al cuate, pues todos miraron ahí que le compré un sombrero al cuate. Y ya están ¡Peluchito! sacando ahí unas cositas que trajo la madre. Yo Ay, quiero buscar la empanada porque quiero una oh, que te voy empanada. a buscar la empanada. ¿En A ver esta o en cómo se otra de ve, acá? mana. En otra. También bonitas estas esclavitas. Y hay aretitos y hay diademas de esas mismas, Tan formas. bonito, nena. Mira. Y yo le voy a dar adelantado hoy el 14 de febrero a la Mari porque llegó de México en la... ¿Qué me vas Sí. a Oh, el cuate con su sombrero dar? Oh. Ah, es también. esclava, mira, que la Y su arreglamos. esclava que le dieron una limpiada, ya también quedó bien brillosa, mira. La lavaron y la arreglaron porque estaba mala del broche. Pero le quedó bien bonita sombrera, Sí, se ve bonito el ¿eh? Sí, sombrero, está bien cuate. A bonito. ver, mírame. No, hombre, cuate, ahora sí pareces guerrerense. Es que ya deposita guapo el cuate. A ver, ¿qué me vas a Te decir de lavé ese tu sombrero? cama, Ena. Ay, huele bien bonito. Mira lo que te compré de tu 14 de febrero. Tus Ah, flores y tu gracias, Dios. globito. Me diste regalo adelantado, está bien. Tu globito de 14 de febrero. A ver. Ah, está Tu muy globito de bonito. 14 de Está febrero. muy, muy bonito. Y abre este también. A Es tu ver. otro regalo de 14 de Eso. febrero. Ay, Diosito, mira si se cola esa. Ábrelo, Pero ¿de dónde se abre? ¿De dónde se abrirá? Oh, está bonito. enséñalo. ¿Son Este es el perfumes? otro juego. No tengo perfumes. Creo que es el primer perfume que voy a tener bueno. Ay, Huele bonito. bien bonito. Ese, bueno, yo lo ¿Sí? escogí a mi gusto porque huele bien bonito. Échate poquito y huélelo. Sí, huele. Huele así, nada más huele. Huele bien Huele bien suavecito, sí. suavecito, Bien suave, suavecito. ajá. Sí, y Pero la sí, crema este es... también, ¿verdad? La crema también. Mira, la crema también viene Ay, con su perdón, está crema chiquito. y su perfume chiquito. Ajá, no puedo sacarle. ¿Y este qué es, una carterita? Esa es una monedero, ¿no? No, sí, está bonito. Ajá, para echar el perfumito y cargarlo aquí. Está bonito. Mira, pero ahí le Bien di su suave. regalo de 14 de febrero a la Mari adelantado porque... Adelantado. Porque cae en miércoles y pues hay que se lo Ajá. festejé desde hoy. Ah, bueno, Pero ahí está está su bien. globito, miren, su globito y Gracias. sus flores. Muchas gracias, gallito. Gallito mío. Se secó mi patita de elefantito. Mira, pobrecita. Me Todavía extrañó. está vivo. No, está bien muerto. Ok, vamos a arreglar las cosas. Vamos a seguir acá Sí, voy a ir sacando a sacar las cosas. empanadas. Vamos a ver qué más trajo la Así Mari de están feas las México. maletas. Unas empanadas, dice que trae. Empanadas son unos panes como dobladitos y traen frijoles adentro. Están bien sabrosos. Te había salvado uno. Te había salvado uno yo y mira. Te había dejado en mi mochila. Este es el único que trajiste. Ajá, y es el único que quedó bueno, mira, porque estaba en Sí, la. yo tenía hartas ganas de estos coyoles, mire, porque... Son los que comía yo cuando estaba ¿Qué quiere? Ya chiquillo. sé, ya sé, ya Estos son los llegué, ya coyoles. sé. Se les quita esta Ya cascarita y sé, adentro tienen un coquito. cálmate. ¿Quién lo Están bien quiere? sabrosos, pero ¿Quién dice la madre que se quiere? echaron a ¿Quién perder lo los que me quiere? compró. Déjame Y nada más sacarlo. llegó con ¿Quién lo este. Ni quiere? modo, me lo voy a tener que botanear. Ábrele, Ana. ¿Eh? Ábrele.
Es que los perros están bien contentos y se acaban allá gritándome que vaya a verlos. ¿Cuánto pan? Estas son semillas. Miren el montón de pan que trajo la madre. Estos son tomatitos, mil peros. Uy, un montón de tomatitos. Sí, porque te traje muchos, porque yo sé que tú siempre has querido. Y esto me lo regaló mi hermano Daniel y mi sobrino Valentín con Freddy. Ellos me los dieron todos estos. ¿Qué más traemos ahí? Y tu mamá ahí me dio otro pinzanes. Estos son de la Simona, estos los mandó tu mamá. Pero aquí traigo pinzanes también para ti. Las toqueras que mandó Maricela. Este pan es de nosotros. Este también, yo lo traigo. Y este es de tu mamá para Simona, este es de Bucho para Gaby. Y aquí traigo masa para tamales que me hizo Daisy con Toto. Está tan rica. ¿A poco? Pero bien rica. ¿Y el mole? Estas son unas cremas. Ha de venir en esta. Ah, no, viene en esta, sí, sí, sí. Es que ¿saben qué pasó, familia? Tuve que dejar toda mi ropa casi para poder traer cosas porque me pesaban mucho las mochilas. Y no me quedó de otra que dejar la ropa allá en la casa. En fin, como quiera me va a servir para otra vez. Porque si no, no podía traer todo. Este es el queso, esto ya está que meterlo arriba. Aquí están las empanadas, mira. Ah, ¿esas son las de frijoles? Sí. Pues yo me acuerdo que antes eran más chiquitas, ¿no? Sí, sí, más chiquitas. Y... eran tortillitas. Aquí está el mole, mira. Está tan rico este mole, esto. ¿Ah, sí? Sí, está riquísimo. Son las semillas. Esas semillas sí está bien enchiladas. Estas sí está bien enchiladas. Esta es la de la Becala. Y estas también son las que te traje a ti, mira. Son las estas. Y unas papitas que hace la señora de las empanadas le quedan tan ricas. Hijo de la fregada, mira cuánta cosa me trajo esta Mari de dulces. Dulces, bueno, pan también, sí. Pan, dulces. Y también son de nosotros. Semillas, yo quiero probar las empanadas, ya tiene muchos años que no me como una empanada. Yeah, caliéntate. Le quiero llevar a enseñar una a la señora de la panadería, Ana. Uy, está bien buena, huele rico, caliéntala, está fría. Le echa muy poquitos. Les echa poquitos la señora, sí. Uh-huh. La verdad que sí, les echa poquitos. Voy a meter el refri. Peluche, ven, vete, vente. Judío, ven, yo tengo ven, muchas ganas de judío, de este frijol negro. Está bien sabroso. Ya me lo estoy comiendo, miren, pero le ponen bien, bien poquito frijoles ahí en el centro. Es muy poquito. A mí me gusta que vengan bien llenitas. Antes estaban bien llenas, ¿te acuerdas, Ana? Le están poniendo muy poquito ahorita. Mira qué bonito el queso. Peluche. ¿Y el peluche ahí? ¿Qué estás haciendo? No, si él anda bien feliz. Mira, él siente que todo es para él, ¿verdad, peluche? ¿Qué te trajeron? Es que, ¿sabes qué? Él quiere comer y siente que se lo vamos a quitar. Por eso. May. May. Siente que es comida de él. Estos son míos. Estos son de tu mamá, mira. Miren, familia, todo lo que traje, miren. Con razón, las maletas pesaron, pero bien pesadas. Mira, dejé toda mi ropa por traer todas estas cosas. Porque, bueno, que le echamos las cosas a la maleta y nos pesaba 30. Cuando la pesamos con la Raquel. Le digo, no, le digo, usted es demasiado. Me puse a sacar y a sacar y saqué todo lo de mi mochila. Lo de mi maleta, pues, para poder pasar para allá y poderlas traer todo. Y miren, todo lo que traje. ¿Cómo dice que se llamaba este? Membrillo, ¿verdad? Membrillo. Este dulce de membrillo. Unas de estas de cacahuate. Estas se me antojaron a mí. Unas pulpas. Unas oleas. ¿Cómo se llaman estas? Oleas. Oleas, ¿no? Oleas, no. Son dulces de cajeta. De obleas. Obleas, sí, son obleas, ¿no? ¿Ya ves? Y unas, ¿cómo se llaman? Unos dulces de coco aquí. Peluche quiere, dice que quiere. No es nada para ti, Peluche. Unos dulces de coco, miren. Nada más traje dos. Aquí sí ya, pues nada más traje, se puede decir para el gallito, dulcito, porque... Y aquí para los guachitos, porque no podía traer más. El molecito. Mole. Sácalo de ahí. Este mole sí se ve bien sabor. Ay, sí, es hecho por la señora Patty, vecina de mi hermana Cruz. Ella lo hace demasiado rico. Oh, my God, sí se ve. Huele esto, huele tan rico. Huele tan rico, Ana. Ya huele como así si solo, ya estuviera guisado. Sí, está riquísimo. Oh, my God.
Sí, aquí está mi peluchito, ve. Y pues sí, buenos días, familia hermosa. Llegó la Mari anoche como a las 11:30 de la noche y y pues ya de ahí ya nos quedamos viendo las cosas desde anoche. Ya vieron ahí en el video. No, este es de la Simus. Ya vieron en el video que nos quedamos viendo las cosas de la noche. Ya quería yo, anoche me tuve que comer una empanada. ¿Qué onda están las empanadas? Ahí están, ahí, aquí. Ajá, aquí están las empanadas. Lo que pasa es que ahora las empanadas las están haciendo muy largas y flaquitas. Ajá. Miren. Antes eran más chiquitas. Antes eran como la mitad, casi como esto de aquí, pero más gorditas, llenas de frijoles. Bien llenas de frijoles. Y de estas yo tenía muchas ganas, pero yo pensé que eran igual que antes y ahora están muy diferentes. Sí, es mucha harina y poco frijoles. Pero sí están bien buenas. Están, es que es pan con frijoles. Así como si hiciéramos una torta. Uh-huh. Miren, estas toqueras son de mi sobrina Gaby, se las mandó a su mamá. ¿Cuál otro era de ella? Este otra bolsa también es de Gaby. Y algunas cosas que andan por aquí, semillas, pues esto, aquí anda todo. Le llamamos besos allá en Guerrero, miren. Sí. Son unos panecitos redonditos y son besos. Ajá, y esos son de la Gaby, pues se los mandó a su papá. Los frijoles negros son muchos ahí. Son judíos. Judíos. Y aquí, puras semillas que yo traje, miren. Y una bolsota de tomatito. Mucho tomatito, así no quise dejarlos por nada. Dije, no, eso sí me los llevo. No, pero estos están bien sabrosos. Ajá. Se me antoja como para comérmelos así. Y miren las semillas aquí. La semilla roja. Mucha semilla aquí para el gallito que le encantan a él. Sí, no, ¿y dónde las agarraste? En esta negra, pero bien grandota esta semilla. En la León. Está súper sabrosa. Mm. Uh-huh. En la León de Cuchamala. Ahora sí le atinó muy, muy bueno el sabor, uh-huh. Lo saladito. Ah, yo le dije que más simples que saladas. Uh-huh. Están completamente como a mí me gustan, ni saladas ni simples. Están súper buenas, Lupe. La hizo Lupe, la de Cala, bien sabrosa. Dije, Lupe, haz las más simplecitas que saladas. Y le puso un saborcito exquisito. A mí sí me gustan, como no muchas sal, sí. Bien suavecitas. Y muy rojitas. Bien rojas. Y no pican. Uh-huh. Tienen un saborcito a limón, ¿verdad? También buenas con limoncito. Bien buenas que las hizo. Pero sí, miren, digo, gallito, que ahorita voy a poner unos judíos. A mí se me antojan los judíos. Y voy a poner eso ahorita. Así que Bueno, ahora quería mostrar aquí, familia, lo que traje. Y pues todavía tengo ahí algunas cositas, como traigo unos guarachitos y eso, pero esos están allá en la otra mochila. Ahorita me bajé la ira. Ahorita que se fue la madre, perdí hasta peso. Uh-huh. Porque estuve comiendo menos, estuve haciendo ejercicio. Uh-huh. Y estaba comiendo más saludable, porque iba al restaurante. Aunque iba al restaurante, me pedía ensalada. Siempre uh-huh. pido una ensalada que es con pollito y viene muchas verduritas. Ahí está bien sabrosa, pero... Ahora que me trago la madre todo esto, ahora sí, para arriba de Torino. Para arriba de Torino, ahorita te vas a ir para arriba, sí, pero sí, sí está todo bien rico, la verdad, muy, muy sabroso. También traje, también estas son de estas, de las de Lupi, que ya no cupieron en aquella bolsa, las echó aquí. Y pues le traje harto pan de baqueta, borrachos, y bueno, ya luego voy a empezar a repartir todo, porque aquí hay de la Simona, hay de mi sobrina Gaby, de mi sobrina Marbella. Les dije yo, pues aunque sea poquito, pero oye, la les voy a llevar. Del ajá, ya están. Allá. No. Ahorita los voy a traer. Miren, estos guarachitos también los traje. Según yo, pues me los compré para mí, pero de aquí voy a ver si a mi hija Dania le gustan unos. Para darle unos, porque la vez pasada traje unos y le gustaron, pero se los traía yo a la Simo. Y estos, según se los traje a la Sofi, pero todavía los veo un poquito grandes. Ojalá que le queden. Esos son para la Sofi. No. Esos. Y estos, según son para mí, pero le voy a decir a Dania que se escoja unos ella. Y la resortera, ahí está, mira. Ah, la resortera. Hay una que tiene de este más grueso, Ana. Quemada, pues, ya de allá del caliente. Quemada del sol. ¿Quién sabe si sirvan? Porque yo estuve calando las estas y casi todas se veían como... reventadas. Sí, por eso dije, y luego a la muchacha, no, pues ya todas están resecas por el sol. Y pues ya esa fue la que más o menos, mire. Ajá. Pues sí, aquí está la resortera del vecino, Irene. Y pues sí, familia, esto es todo lo que traje. Buenos días familia, aquí andamos, aquí ando feliz ya con el gallito. Un nuevo día, primer día en Estados Unidos. Así buenos es. Días familia hermosa, hoy es día
Domingo. Dominguito ya mañana hay que chambearle mañana. Y pues sí, hoy estamos a 11 de febrero, ya se está yendo el mes. A 11 de febrero estamos el día de hoy. Y pues anoche llegó la Mari, es su primer día en Estados Unidos aquí. Luego vamos a cocinar algo. El gallito quiere que le haga una salsita con tomatitos. Es que me trajo tomatitos y le digo que tengo ganas de esa salsita, se me antoja, la mera verdad. Esas salsitas me acuerdo allá de México con la... Y luego como trae un montón de semillas tostaditas, allá en México pues es lo que comía uno mucho, salsita y semillas tostadas. Y ahorita vamos a hacer un pollo, primeramente Dios, ahí en la parrilla así asadito. Pollito asado y una salsita de tomatito. De tomatito con con chile, chilito rojo, chile, ¿cómo se llama? Chile guajillo. Chile guajillo, con tomatito. Y va a quedar, pero súper, súper, con semillitas tostaditas. Entonces le digo, acaba de llegar. Y ya, dice, ya voy a agarrar el vuelo para regresarme. Ya quiere que agarre el vuelo para de regreso. Le digo, ay, Dios mío, espérate, déjame respirar primero. Pero sí, aquí andamos, miren, ya voy a comprar algunas cositas para la cocina, porque pues como el gallito no cocina, pues no hay las cosas que yo necesito. Le digo, vamos a traer cilantro, chiles. Bueno, familia, pues sí, nos vemos más a ratito. Vamos a comprar algunas cosas aquí para la cocina. Voy a comprar cosas para tener ahí para cocinar. Y nos vemos más a ratito, a ver si viene familia. A rato creo que va a venir la Simo, Gina, a mi hija Dania. Y pues a ver si puedo grabarles ahí para que vean el recibimiento. Así como dejé allá en México, dejé llorando a mi suegra y al Dani. Se quedaron llorando, se quedó llorando la Ofe, me vine llorando yo también de verlas llorando a ellas. Igual aquí también cuando me voy dejo tristes a todas mis, como a la Simo también se queda bien triste cuando me voy. Pero ahorita que llego aquí, pues ya están contentas. Sí, les digo que ahora mi hermana me despertó bien temprano. Le digo, hey, si no está Mari, le digo, nadie se acuerda de mí. Le dije a mi hermana, le digo, si no está Mari, nadie se acuerda de mí. Que digan, vente para acá, hermano, ¿qué estás haciendo? Nada. Le digo, y llega la Mari, le digo, como ella cocina y todo, le digo, todos están hablando. Hey, ¿qué hay para de cocinar? ¿Qué hicieron de comer? Pues sí, ahora vamos a tener la casa llena. Ahí les grabamos a ratito, familia. Nos vemos. Buenas tardes, aquí andamos con el gallito. Miren, aquí andamos. Vamos para afuera. Vamos gallito. A ver si let's está go, frío. Let's go. Me ando cobijando porque está frío. Y no está frío. No está tanto, pero sí está un está fresquecito poquito. Nada más, pero no está tan frío. Miren, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? El miércoles es la primera vez que sale la Mari a mirar afuera de su casa. Ay, Dios, así que vamos hasta ahorita estoy saliendo, mírenme cómo me veo, miren. A ver, vamos a ver qué vemos aquí. ¿Dónde pusiste la planta? Ay, platícale, ¿cómo te enfermaste, ¿no? Se me ve la cara, me estaba muriendo. Mira cómo me mira la cara esto, mira. Los ojos y las ojerotas bien feas. Pero sí, se enfermó la Mari recién llegadita de México. Me enfermé, familia, me enfermé bien feo. Del dengue. El Eto piensa que es el dengue, pero quién sabe. Ahorita ya nomás mejor. Ya me estoy mejorando. El día de hoy ya me sentí mejorcita. Ya hoy ya comí. Mira, ya están retoñando los rosales. Esto tengo que podarlos antes de que retoñen más. Tengo que podarlos. ¿No saben usar la tijera? No sé, no estamos buscando. Miren, les voy a mostrar las plantas, pero sí, primero les platico un poquito, pues que sí me puse bien mala cuando llegué. Hoy es día miércoles, pero me vi bien mala. El domingo todavía estuvimos bien. El domingo estuvimos, sí están bien estos, no le pasa nada. Ya es que irán las raíces adentro. Ajá. Esa sí ya se ve seca, pero la otra está bien todavía. Es que a tenía. No se seca esta. Ajá, tenía que aterrarle más la raíz. Tienes está que. Está verde todavía. ¿Eh? Está verde todavía esta. Sí. Ahí abajo. Pero no sé, a ver si no es seco. Aquí está verde todavía. Es que Gallito trajo unas plantas. Es que les digo, familia, que me enfermé. El domingo todavía estuvimos bien. Comimos aquí, estuvimos todos. Vino la Simona, Dania, Doña José. ¿Quién más vino? Esto? Vino Gina con Manuel, con su sobrina. Niño. Mi sobrina Gaby. Mi sobrina se fue ya algo nochecito. Y el caso es que durante la noche me empecé a sentir muy mal. Como a las 12, 1. Me sentía bien mal, pero bien mal. Y ya el lunes pues amanecí,
Malísima. Con mucho vómito. Mucho, mucho vómito. Y ya luego, pues más tarde, con diarrea. Y así estuve todo el lunes y en la noche. Y ya el martes, bueno, pues el gallito me fue a comprar estomaquiles, me compró caopetate y quién sabe qué tanto. Y sueros, ¿verdad, esto? Ah, sueros, unos sueros también. Que nunca me han gustado los sueros, pero como quiera, en ese momento que me sentía tan mal, no podía tomar ni agua, nada, nada, porque no lo soportaba, no podía con las náuseas que tenía. No podía tomar, no comí en todo el lunes y martes, no comí nada. Nada, hasta ayer en la noche, pues ya en la tarde, que ayer me llevó a emergencias mi nena. Me tuve que llevar a emergencias porque le dije que ya no podía más. Me dolía mucho la espalda, los riñones, me dolía todo el cuerpo. Tenía mucha fiebre y dolor de cabeza muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Entonces la nena me llevó a emergencias y me dieron unas pastillas para las náuseas. Y ya en la nochecita ya logré comerme una papa cocida, solita, así chiquita. Eso fue lo que comí ya en la nochecita, ya como a las 7, 8, por ahí. Y ya en la mañana me hice un huevo, la mitad de un aguacate y la mitad de una papa y me lo comí también. Y ahorita comimos caldito de pollo, ¿verdad? Caldo de pollo ahorita. Caldito de pollo así como con verduras nada más. Y eso fue lo que comimos, lo que cenamos ahorita en la tarde. Pero sí, el gallito me dice desde que llegó que saliéramos, le digo es que me di un baño para poderme sentir un poco mejor, pero todavía le digo que no puedo estar mucho parada porque entre más camino me duele más la espalda, la parte baja de la espalda y como las caderas. Un chile está ahí. Y sí, familia, pero sí, pues ya, ajá, pues ya ahorita, gracias a Dios, ya un poquito mejor me siento ya. Por lo menos hoy ya no me dolió la cabeza, la verdad. La cabeza ya no me dolió. Ayer era lo que me mataba, pues el dolor de espalda y la cabeza. La fiebre. Y ahorita pues ya, ¿qué es? Todo uno seco. Y pues ya ahorita ya ando mejor, familia. Aquí estoy, aquí sigo con ustedes. Gracias a Dios. Vamos a ver las plantas. Déjense las muestro. Todas muertas ya. Peluche, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, Peluche, ¿dónde está Ira? Queriéndose salir. Bájate de ahí. Bájate. Y le tuvimos que ponerle un GPS a Peluche. Peluche, bájate de ahí. Le pusimos un GPS a Peluche porque la otra vez se nos salió. Y llegó como la... Déjame ver dónde se para. No está tan frío, ¿eh? No, no tanto. Le pusimos un GPS a Peluche porque el otro día se nos salió. Y eran como las 10, 11 de la noche y no llegó. Yo me quedé dormido como hasta las 1 de la mañana, oí que estaba rascando y a la 1 de la mañana regresó, quién sabe dónde estuvo tanto tiempo, pero dice mi hija, vamos a comprar un GPS. ¿No es un GPS o sí? Ajá. ¿Así se llama? Sí. Oh. Y le compramos un GPS para localizarlo, a ver en dónde andaba. Y así que ahora sí, si se nos sale, ya sabemos dónde encontrarlo. Ajá. Lo agarramos con el teléfono, ahora sí. Pues está bien. Pues ahorita también están muertas las plantas, vamos a esperar a... Y aquí está el invernadero de Doña Mari. Todo se murió. Pues se murieron todas las plantas, no supo cómo mantenerlas vivas aquí adentro. Pues yo no estaba, ¿cómo las iba a mantener vivas? No, pero no sabemos si se ventila o qué. Pues le abrimos esas ventanitas, están ahí, aquella. Yo las había dejado cerradas, pero no las hubieran abierto esto. Yo digo que eran abridas. No, eran cerradas. Mira, y todas se tostaron, todas las plantitas. Este limoncito es el único que se salvó. Es una planta de limón. Y el orégano aquí. Todas estas, la quena. Corona de Cristo. Corona de Cristo. Está verde todavía. Y este orégano es el único que quedó verde. Y el eucalipto. Eucalipto, ajá, por ese lado. Este es el eucalipto, pero está bien. Está y de este lado la colgandera esa. ¿Cómo se llama? Está bien bonita, pero está bien enraizada abajo. Mira, está todo enraizada. Aquí estaba la albahaca, también la albahaca se seca. No, esa después dice que se seca, pero tiene alta semilla. Va a retoñar. Y así pues quedó el invernaderito, pero Pues no supimos, la verdad, no supimos bien cómo, yo creo, ponerlo, porque pues todo se secó.
Pues no eran plantas de por sí, porque así que digamos que aguantan, porque las teresitas casi es imposible que aguanten. Las teresitas, las... Pues sí, esas eran teresitas, esas también. Todas esas eran teresitas. Esta se siente verde. Todavía de acá, de arriba no, pero digo, de abajo se siente como verdecita, pero de acá está como marchita. Pueda que todavía retoñe. Y estas pues son de esas plantitas de las tiernitas, también era casi seguro que se iban a morir. Lo que yo no quería que se me muriera es mi corona de Cristo. Pero no está muerta, está verde todavía, es posible que retoñe. No creo que se muera, está verde creo. Pues sí, así está el invernadero que habíamos comprado, miren, está hasta bonito. Pues me gustó, no, pero le digo a Mari que yo creo que estos se ponen en donde hay sol, porque como aquí la casa le hace sombra, entonces nunca le daba el sol. Y ahorita en tiempo de frío, pues yo pienso que se puso muy frío y nunca le daba el sol. Pues las plantas como que las secaron más rápido. Mira, qué bonita la hierbabuena. ¿Es hierbabuena esa? Mira, Héctor, yo ayer me hice el estomaquir con té de limón y aquí había hierbabuena. Sabía yo. Está retoñando. Aquí está la hierbabuena, era. No sabía, y yo haciéndome té, el estomajil con té de limón. Y pues sí, aquí tiene varias plantas la Mari que se le secaron también. No, ahora. Están vivas estas. En el tiempo del frío. Regresan, ¿verdad? Sí, esas. Sí, estas regresan. Estas son las de las que usan en octubre, las, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Se secan, pero van a regresar. Sí, están retoñando todas, mira, bien bonito. Se tengo que quitar todo lo seco. Y trasplantarlas, estas se ponen a que sean las patas de los pinos y se ponen muy bonitas. Pero ahorita nomás que me sienta mejor. Vamos a ver. Pues a sí, aquí tengo mi tratorcito también que ya... Nunca lo tapaste. Ya lo tengo que chequear de ponerlo. Que trabaje otro añito más, que me aguante, porque está difícil. Están bien caros para comprarme otro. Pero que me aguante este año para poder cortar mi yardita, porque si no... Me va a tocar cortar la pura manita, andarle puchando con una maquinita así. Ay, no, tan duro que es, porque está muy grande la yarda aquí. Necesito la tijera para podar los rosales, ya están retoñando. Después me va a dar más lástima podarlos todos retoñados. Mira, y el romero nunca había visto que da flores, mira. Tiene florecita aquí. La ruda está muy bonita, esta no se muere, esta siempre está bien bonita, aunque sea en el tiempo de frío. Esa lamparita como que se está cayendo, era que se le cayó un tornillo de un lado. Se le están cayendo los tornillitos, por ahí va. No, que se le cayó un tornillito de este lado, se está haciendo de lado la... Ya voy a quitar, es que no hemos quitado las luces navideñas, las voy a quitar yo creo nomás que me sienta más mejor. A ver si ya para el viernes, primero día ya estoy bien. O mañana, si mañana puedo, pues mañana mismo quito todo. Pero ya, mira, ya va a dar otra espiga la gente, pero ya se frizó, le pasó lo mismo que hace un año, ¿te acuerdas? Ajá. Que una se frizó y la otra la dio, pero va a dar poquito y esta se está muriendo, esta parte de abajo. Esta es la que se murió. Hay que quitarles los envoltorios a esos también de las luces. Ah, sí, yo pensé que... Sí, estas luces, porque yo le estuve aflojando, creo que fue a esta y ya las tenía muy apretadas. Ah, sí, sí, pero era, aquí sí. Era. Yo la voy a quitar mañana, esto. Ajá, no, ya les vamos a quitar las luces que les... Sí, pero aquí lleva otra, mira. Ajá, tiene otra ahí. Les vamos a quitar las luces que les enredamos ya para que se sientan libres, porque están como ahogadas. Sí, se la están ahorcando. Como están engordando. Pero aquella siempre ha sido la más grande, miren. Luego sigue esta, luego tenemos esta y acá tenemos la otra al final. Bueno, esta era la más pequeñita. Y yo me traje ese de mi trabajo, es lo que hago yo, que instalo estos allá en el trabajo. Y ese me lo traje porque alguien me lo recomendó, que ahí se hacen pipí los perros. Y me tuve que traer ese para ver si lo seguían. Y pues voy a traer uno para ponerles allá adentro, porque aquí afuera pues no salen casi. No salen casi los perritos, pero sí les traje ese para que hicieran ahí. Ok, ya vámonos para adentro, Ena. Vámonos, ya que sí está frillito, Ya de ratito se siente frío. Mira, ya en febrero y la esta todavía está. Y todavía aquí tenemos ahí la corona. Es que usted no puede quitar nada. Ay. Ya quiere una pintadita esta puerta también, ya se está descarapelando ahí así. Ya, 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 ya
Mañana voy a quitar todas las luces, a ver el primero día que amanezca mejor. Y ahí quiere limpieza. Mira que está un nidito de... de avispa. Yo pensé que de qué. Ya se lo vas a desbaratar. ¿Se lo quieto? Pues no. Pobrecito, mira, de qué frío. Bonito hacen el hoyito. Déjalo, se están cubriendo de frío ahí. Vente. Ay, sí está frío. Ay, ay, ay. Pues sí, aquí estamos viendo la tele y echándonos una platicadita. Y aquí están las flores que Diosito me dio el día que llegué. Se las puse aquí a la Virgen. Le dije que era su regalo adelantado el 14 de febrero y parece que le atiné porque hoy le dije que fuéramos al restaurante y me dijo la Mari que estaba enferma, que no quería salir. No, que va, entonces, ¿no? Estuvo bien el regalo adelantado que le di. Te sí, rayaste. Va. Pues sí. Eso sí. Y pues sí, bueno, vamos a seguir aquí pasando la tardecita. Como les digo, hoy es miércoles de ceniza y quisiera ir, estoy de eso ahorita, apenas son las 5 y la misa es a las 8. Ahorita, a ver en un ratito, a ver cómo me siento para ir, pues como quiera está uno sentado, ¿verdad? Pues puedo ir pues allá sentada a ver si no me siento tan mal. Les digo, pues por lo menos vómito ya no tengo. Salir, así que vamos a ver si nos vamos ahorita con el gallito. A tomar la ceniza, familia, y pues gracias a Dios que pues estamos bien. Aunque sea de vez en cuando que se enferme uno, pues es normal. Es normal eso, ¿verdad? Y pues vamos a darle gracias a Dios. Miren mis cabellos, todos parados, andan. Ay, no. Es que, hijos. Digan que hace un rato me puse a peinarme y en ese rato que me estuve peinando me empezaron a doler bien feo los pies. Pero sí, vamos a ver si vamos a ratito a la iglesia, familia. Y pues ahí nos vemos, que Dios los bendiga a todos. Nos seguimos viendo aquí, familia. Hola, hola, buenos días, familia. Muy buenos días, aquí ando. Tempranito ya ando aquí afuera, miren. Aquí toreando el frillito. Ahí anda el peluche bien feliz, miren. Bien contento. ¿Qué anda? ¿Andas jugando, peluchito? ¿Andas jugando? ¿Sí? Anda bien feliz porque lo saqué para afuera. Es que a ellos les gusta mucho andar afuera. Y ahorita saqué también a Rambo, por ahí anda corriendo. A Rambo lo saco así, solo. Y anda bien feliz. Pero buenos días, familia. Aquí ando, miren. ¡Ay! Oh, toda me lastima un poquito el sol. Toda demacrada. Pero ya ando bien, familia. Hoy es día jueves ya. Y ya hoy me puedo parar de la cama. Ya me siento mucho mejor que ayer. Y aquí ando afuera. Ya no es tan temprano. No, más bien ya son buenas tardes. Ya es la una. Es la una y estoy pensando que es más temprano, pero ya es la una, familia. Buenas tardes. No son buenos días, son buenas tardes. Está muy bonito el día, pero el airecito sí está un poquito frío. El sol está muy bonito, pero el aire está frío. Está como a... déjenme ver a cuánto está para decirles exactamente. No, para no estarles nada más a tanteo, ¿eh? A cuánto está. Y sí está un poquito frío. O tal vez es porque estaba yo ahí adentro. Y pues estaba como calientita allá. Y por eso es que... no, sí está 63. No está tan frío. Lo que pasa es que yo estaba adentro. Adentro, calientita. Por eso me dio frillito. Todavía andaba en bata. Y me hice algo para almorzar. Y ahorita me cambié y dije, voy a salir para afuera a quitar las luces navideñas, pero todavía me siento como un poquito mareada. Me mareo, me siento mareada un poco y los pies como muy cansaditos, pero aquí ando ya tratándole poco a poco porque pues ya es jueves hoy y voy a tratar de recuperarme bien en estos días porque el lunes empiezo a trabajar ya primero Dios. Y pues vamos a seguirle, gracias a Dios que ya salí de lo más feo, ya salí. Ya ahorita lo que falta pues ya nomás es recuperarme, la recuperación. Pero ya estoy bien, familia, gracias a Dios que sí. Pero está haciendo mucho aire, miren, se mueven los pinos. A veces acá, no, ya no, nada más ay, pero sí me mareo mucho. Me siento bien mareada, y más si me muevo rápido. Pero sí, como ven, me hizo mal, dice el gallito, haber llegado para acá. Dice, ay, mejor te voy a regresar para México. Dice, nomás llegaste aquí, te enfermaste. Digo, pues qué bueno que me enfermé aquí, no allá. Le digo, porque quién sabe qué hubiera sido de mí allá si me hubiera enfermado.
Digo, aquí le digo, gracias a Dios que ya estaba aquí con ustedes. ¡Rambito! ¿Qué pasó, mi Rambito? Anda bien feliz, ¿eh? Le digo, gracias a Dios que me enfermé aquí. Le digo, y no allá, porque no sé qué hubiera sido de mí. Y pues sí, voy a quitar las luces navideñas. A veces alcanzo y a veces aguanto, porque les digo que me siento un poquito, todavía como mareada. Y un poco como cansadita, pero voy a ver. Aunque sea que quite un poco, aunque no las quite todas. Pero buenas tardes, familia. Espero que ustedes se encuentren bien. Primero Dios, que todos ustedes estén bien. Y pues ahora los videitos serán de aquí. Ya no serán de México. No sé si les gusten. Yo sé que a todos ustedes mayormente les gustan los videos de allá de México. Pero pues ya cambió. Ahora pasaron a ser de aquí de la casa. Ahora va a ser de arreglando las plantas. Ya saben, a mí me encantan las plantas. Me encanta andar acá afuera pasando tiempo con Rambito, con Peluche. Y pues cuando vienen mis nietos, con Sofía y con Josecito. Ay, sentí ese ruido como adentro de mi cabeza. Ay, es como el vecino de allá de atrás tiene un carro como de carreras y como que lo anda arreglando y a cada rato hace ese ruido. Pero lo siento adentro en mi cabeza como que me molesta. Pero bueno, qué bonito. No había salido bien para acá. Ayer en la tarde salimos con el gallito un poquito, pero desde que llegué no había salido hasta ayer en la tarde y hasta ahorita otra vez. ¡Rambo! ¡Deja las ardillas! ¡Rambo! Andan las ardillas jugando allá corriendo y Rambo ya las corre, tío. No las deja en paz. Y Peluche sigue jugando allá, mira. Ese es bien feliz jugando ahí. Con una piedrita o con lo que encuentre. Él se pone a jugar y con esa juega todo el rato que está ahí. Pues como ven, se me secaron la mayoría de las plantas. Las plantas requieren mucho cuidado y pues pues yo había dejado la casita esta de el invernadero cerrado, nada más con una ventanita abierta, pero aquí me le abrieron todas las puertas, me le abrieron todas las ventanas y creo que eso me le hizo daño a las plantas, así que pues no se lograron, así que ya no voy a comprar, yo creo, plantas de esas de las que se mueren con el frío. Voy a tratar de comprar puros rosales. Le digo a Beto, voy a buscar rosales mejor y plantas que no necesitan andarse guardando, porque pues no puedo estar aquí yo en el tiempo que se necesitan cuidar. Necesito no ir a México en ese tiempo. Y para ir a México a mí me gusta en este tiempo de que está más frillito allá. Porque en el tiempo muy caliente, pues está muy caliente. Y mucho mosquito. Pero bueno, voy a ver cómo le hago. A ver cómo me acomodo con lo de las plantas. Porque pues sí me gustan mucho las plantitas. ¡Peluche! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Peluche? A ver. ¿Y la pelota? Peluche, déjate la pelota. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde? Trae una pelota y le digo que dónde dejó la pelota. La dejó abajo de la troquita del cuate. Pero no la alcanza porque está amarrado. ¡No la alcanzas! Bueno, familia, ahorita les voy a mostrar cómo quito las luces hasta donde pueda. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todas las personas nuevas que están llegando. Ya sé que hay muchas personas nuevas. Muchas gracias. Espero que les gusten los videitos de aquí. Para los que no saben, estamos aquí en Norte Carolina. Es Raleigh, Norte Carolina. Y en esta casa donde ustedes van a ver aquí, esta casa tenemos ya, vamos para 11 años viviendo aquí. La estamos pagando. No la estamos rentando, la estamos pagando. Y pues gracias a Dios ya tenemos buen tiempo viviendo aquí, estamos muy, muy a gusto aquí. Así que aquí van a seguir viendo lo que es la casa aquí en Norte Carolina. Nuestra primera casita, nuestra segunda es allá en México. Esta es la casa en la que hemos estado más tiempo y pues a mí me encanta mi casita, aunque sea viejita, pero me encanta. Necesita muchos arreglos, necesita muchas reparaciones y todo porque el gallito le ha hecho muchas cosas que no ha terminado, pero como empezamos con la construcción de la Casa de México, le digo, pues ya lo de aquí que se espere, le digo, ya después será. Pues ahorita lo más urgente es la cerca esta de madera que ya se está cayendo, es lo que más urge. Desde la otra calor pasada dijimos que era lo más urgente y es que no lo hemos hecho porque
Necesitamos hacer algunas, algunos cambios aquí para poder hacer la cerca esta. Pero sí, ahorita lo más urgente es la cerca, porque ya se está cayendo definitivamente. A ver si ahorita en este tiempo el gallito se pone a hacerla. Pero bueno, déjenles, voy a mostrar aquí. Y y pues sigan aquí con nosotros. Ya saben, aquí estamos. Rambo y Peluche ya andan bien contentos jugando. ¿Qué andas haciendo, Rambito? Mira cómo te llenaste de pasto. Mira. ¿Cómo te llenaste de pasto? Y miren, acá pues ahorita la yarda se ve toda seca. Pero no es que esté seca, es por la basura del pino que les cae encima. Miren, toda la basura de pino, ya que la barramos, va a quedar la yarda bien bonita. Ahorita se ve así porque pues está sin barrer, miren. Y la flor del pápalo, ya se cayó toda, quién sabe para dónde se fue, porque hace mucho aire. Se van a hacer por todos lados el pápalo esta vez, yo creo que van a hacer por quién sabe quién tantos lugares. Pero sí, se me olvidó guardar flor de pápalo. Dije que iba a guardar y sí tiene todavía, como para guardarlas. A veces me traigo una bolsita de zipper para guardar. Y tengo acá mucho mugrero. Miren cuánto mugrero hay por limpiar. Pero ya que me sienta bien, hay que barrer todo esto. Miren cómo está lleno de basura. Todo, todo está llenito de basura. Mucha basura por limpiar, mucha basura por barrer. Mucho para allá también, miren. Los chivos. Los chivos de la vecina están gritando porque me ven aquí. ¡Me! Andan gritando. Los chivos me gritan a mí. Ahorita me voy a poner a quitar todas estas luces primero de aquí de las palmitas porque como que ya las están molestando. Voy a hacer las que voy a quitar primero, por si acaso ya no puedo con las demás, por lo menos estas que sean las primeras. Ándale, Randito, ándale, Randito. Para guardarlas, hacerlas un poquito enrolladitas y poderlas guardar. De quitar todo aquí en las palmitas, ya nada más falta una buena acomodadita, una buena limpieza y a poner, yo creo, más basurita ahí porque ya la están haciendo mucho pasto, a limpiar pues y todo, tirar lo que no sirve. Y acá de este lado también ya quité todo de aquí del porche, mira, ya quedó todo quitado. Ya no me voy a tirar todas las cestas que ya están muertas, las plantitas, y a guardar allá esa corona la pongo en una bolsa y la guardo arriba. Y aquí pues ya quedó todo limpio. Ya no me falta pues de acomodar y todo, pero ya me cansé. Ya ahorita por ahorita ya es todo. Vengo, familia, miren, ya me voy, ya terminé de quitar todas las luces, creo que ya no les enseñé, sí les enseñé, ya ni me acuerdo,
Pero ya me voy, voy aquí a la... Voy a ir a la Culayan rapidito. No sé cuál de las dos ir. Me agarra lo mismo de lejos las dos, pero... voy a ir a la de acá porque acá creo que se hace más tráfico. Son las 3. Ah, donde quiera es lo mismo. Me voy a ir a la de acá, creo que está más cerca. Ay, no, ya no sé ni qué. No, mejor me voy a ir a la de acá, la más nueva, creo que tiene siempre más cosas. Voy a ir acá a la más nueva a ver cómo me va. Pero voy a ir a agarrar. A ver, dejen, primero veo que no venga carro. Ya voy. Voy a ir a traer tostadas y pechuga, porque tengo ahí grano como para hacer un pozole. Y pues la nena quiere que haga un pozole. Vamos a hacer un pozole. Lo va a hacer ella ahorita, pues, que yo llegue. Voy a ir a traer yo esto porque ella se quedó lavando los trastes. Y yo voy a traer ahorita eso para cocinar. Ay, yo no sé cómo está aquí la movida, porque no hay nada de que si puedo pasar o no puedo pasar. Están construyendo aquí y está feo toda esta parte. Son las 3 de la tarde, el gallito y el cuate ya no van a tardar en salir de trabajar. La nena no va a trabajar hoy porque también anda un poquito malita, pero ella de la gripa dice que tiene un poquito de dolor de garganta, pero se quedó lavando los trastes y yo me vine a agarrar esto a la tienda mientras ella lava los trastecitos, y le dije que de una vez echara a remojar los chiles, porque la pechuga está bien rapidito. Como lo hacemos de pollo, está rápido el pozole. Así que vamos a hacer eso para que coman ellos, pues. Porque pues si no llegan y luego no hay ni qué coman. Como ven, no he cocinado nada casi en estos días. El lunes y el martes no cociné nada. Ayer sí me hice un caldito de pollo. Con pollo con puras zanahorias y papas. Y le puse jitomate y unos chilitos verdes ahí nomás para que le diera un poco de sabor el Héctor cuando se lo sirviera. Pero ahorita voy a cocinar eso. Vamos a cocinar eso primero, Dios, con la nena. Nada más que está cerca esta Culayan, ¿eh? No me siento todavía así bien al millón y pasadito, como les digo yo siempre. Yo luego les digo a todas allá mis hermanas que estoy al millón y pasadito, pero ahorita no me siento al millón y pasadito. Pero está cerca la tienda. Voy a ir y a regresar primero, Dios, rápido. Así que acá las traigo. Vámonos de compras, aunque sea en el camino, porque en la tienda... A mí en la tienda casi no me gusta grabar. En las tiendas no me gusta grabar, más bien adentro. Y menos cuando hay mucha gente. O hay gente, pues no me gusta andar intimidando mucho a la gente, pero... por lo menos aquí en el camino y platicando con ustedes, por lo menos aquí sí las traigo conmigo, que conozcan aquí mis carreteras, las calles por donde yo ando. Y pues sí, familia, bueno, vamos a seguirle y nos vemos más a ratito.